Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando muy pero muy bien. Acá te mando un abrazo de tu panita Pinceladas. Las cosas en Venezuela no están bien, mi gente. Donde yo vivo, el estado Táchira, aparte de la super mega inflación que hay, el problema de la luz no me deja desenvolver mis actividades cotidianas. Está llegando a un punto donde siento que es algo ya, no sé, inhumano lo que nos están haciendo, ¿sí? De verdad que me siento triste. A veces pues no me alcanza el tiempo, literal, no tengo, sí tengo tiempo, pero no tengo luz para entrar a Discord, etcétera. Sí, de verdad es que es muy triste esta situación. No le deseo que le pase lo mismo ni a Chile, ni a Argentina, que he visto por allí que hay gobiernos socialistas. Es lo peor, gente. Esto que estamos viviendo acá es lo peor. Fíjate, voy a hacer un video probando esta arma, un arma nerfeada. Esta vaina Pixoni la volvió un asco. 1100 metros le puso, antes era de 800, entonces le quitó daño, pero van a ser 6. Me ha gustado mucho el Dagon, porque déjame en los comentarios cómo carajos el juego lo puede nerfear si ya de por sí que lo puede matar muy fácil. El problema es que las personas no usan rompeescudos, pero por allí me ha salido uno que otro Siren con el piloto que rompe escudos y te destroza de una vez. Acá lo importante es tener este piloto que te va a ayudar con las armas, y te voy a dar otro dato. Yo estoy usando esta combinación con un piloto igualito, pero sin subir de nivel. Solamente uso la primera habilidad, que es la que me interesa, y creo que pude subir el nivel una segunda, ¿sí? La verdad es que esta combinación no necesita de un piloto muy fuerte, solo necesitas de ese piloto para que las armas funcionen bien. Yo le coloqué esto porque más daño, porque las armas no hacen tanto daño, para recuperar vida, ¿sí? Y tener un poco más de velocidad. Este piloto todavía, este dron sigue funcionando muy bien. Y le coloqué dos nuclear y un last stand, pieza clave, rompe escudo, toda vaina tiene escudo. Todo el mundo está usando escudo Aegis, así que esta pieza es clave y muy buena. Déjame tu opinión cuando veas el gameplay, a ver qué tal, cómo ves al Dago, cómo lo puede nerfear en un futuro. Yo siempre pienso cómo puede ser nerfeado algo, y he hecho tantos videos con el Dago porque es que no le veo como que mucha lógica a su nerfeo. Que le quiten escudo Aegis, que es lo que siempre hacen con estos robots, sería el nerfeo, pero va a seguir siendo un buen camper. Voy a sudar la gota gorda, mi gente, probando campers. Y si te preguntas por qué tanto Dagon Pinceladas, este robot dudo mucho que quede demasiado nerfeado, ¿sí? Y con tantas armas que le puedes colocar, es multifacético. O sea, puedes luchar de corta, puedes campear, puedes hacer tantas cosas, que por eso es que de verdad que me estoy divirtiendo. Llevaba tiempo, de verdad, o sea, les digo, sin mentira ninguna, llevaba tiempo sin divertirme tanto, porque son armas viejas o nerfeadas que el juego pues en su momento fueron meta, sí, en su momento. Uy, mira este, ay, qué bendición. Uy, activó el escudito, ¿no? Ok, déjame ver que ahorita se va a lanzar el Scorpion. Ok, uff, no se lanzó, fue un bicho de esto, un 8 coche. Bueno, bro, ya, déjame ver si puedo ir para atrás y hacer un poco más de daño, pero protegiéndome, ¿no? Uy, aquí hay un hermano Dagon. Ok. Aquí va a venir ese dicho para acá. Ahorita, en 5. Bueno, le voy a darle atrás. A ver si le puedo matar. Y el de aquí. Uf, loco. Buen equipo. Resistimos esos ataques. Ahora me voy a poner a campear otra vez. Aquí hay un Scorpion. A ver, Scorpion. Oh, loco. Scorpion, imposible que siempre tenga sigilo, loco. Dime la clave del éxito. Ok, pues ya veo a alguien que tiene antisigilo, pero no tiene. Hay que compartir la nave con el compita, ¿no? No tenía necesidad, pero es mejor jugar en equipo. A ver. Tómalo, papá. Tómalo. No te molestes conmigo, yo solamente estoy probando esto, bro. Pero tú estás en modo donador, no es mi culpa. ¿Quién camina así? Un donador. Este seguro que se anda donando para luego perder la batalla, loco. Ya dejen de andar manqueando él con el juego, por favor. Lo peor es que hay gente que quiere bajar de liga siendo MK3. No, no mames, loco. Están pasados también. O sea, alguien que sea nivel 10 y 11 sí bajen de liga. O sea, obviamente que campeón no es para alguien nivel 10 y 11 MK1. Pero he visto gente con muy buenos hangares y que se donan solamente como para simular que pierden y no saben jugar. No jodo.
Uf, loco, ¿quién es ese? Uf, sí. Me la metió sin remordimiento, loco. Ese man de allá atrás, ¿no? Epa, epa. Loco, déjame quieto. Déjame disfrutar del robot Dagon. Ok. Yo me voy por la baliza. Porque soy todo un picarón. Loco, pero esto es personal, ¿o qué? Ahí le puse escudo a todo mi equipo. Todos juntos podemos, venceremos. Oh, loco. Gracias por donar, Ochokochi, la gerencia. Ok. Creo que estas armas son muy decentes. De verdad que yo las dejé de usar por lo mismo, porque ya no son buenas. Pero ahora sí tienen pinta de ser bastante buenas. Y mira, 1200 metros, 1100 metros creo. Uf, yo creo que ese es el mismo, ¿verdad? Ese es el mismo que tiene el Chocochi. Gracias por el... ¡Ah! Gracias por la opción. A ver. ¿Este qué tiene? Bro, ven. ¿Sí podemos? ¡Oh, loco! Estoy haciendo un buen daño. ¡Ojo que estoy haciendo un buen daño! Tengo que tener cuidado con el de atrás. Con este que está por acá, que tiene rompescudo. Mira. Este me la quería clavar ahorita. Déjame ver si yo puedo clavársela. Déjame ver si se asoma. Ah, no, tiene... Es un crisis, seguro. Ok, aquí yo me estoy paseando como una nena. Disparo aquí. A ver, ok. Allá. ¡Eso, picarón! Te tenía pillado hace rato. Loco. Ahora huyo como una nena. Y ahora ataco como todo un pro. Soy un pro, nena. A ver. El escudo. Ah, pensé que se lo había puesto al panita. Uf, gol light, loco. Gol like. Ay, aquí viene Goteo. Vamos a ver. Y tiene, ¿cómo se llama? Tiene... Este arpones. O sea, que nos traspasa los escudos. Ok, oh, loco. Bueno, ahí tengo que esconderme. Pero quedo casi muerto. Se me lo llevo. Bichón gol like. Eso Chocochi... Ya balanceado, es decir, sin la habilidad bugueada. Vale caca, loco, ¿verdad? Que es una vaina seria, eso Chocochi. Uf, ¿eso qué es? ¿Quién me hizo tanto daño? Bueno, no me hizo daño, me disparó y me bajó el escudo. A ver, eso se llama Fercho. Vamos, Fercho, déjame matarte. Assist. No jodas, yo le bajé toda la vida, loco. ¿Qué fue eso de asistencia? Asistencia a mis nalgas. Yo le hice todo el daño. Yo fui que... ¡Ay! ¿Cómo cayó este aquí? ¡Ay, loco! Bueno, esa me la robé, loco. ¡Ay! Me dio hasta... Déjame hacerle fastidio a este man. A ver. Él no me puede llegar a los 800 metros. Ok. Bueno, ya ustedes están viendo esto, mi gente bella. Tengo que jugar así porque yo juego en celular, loco. ¡Ay! Tengo miedo. A ver. ¡Ay, loco! Tengo escudo también. Bueno, eso es por la nave espacial que yo tengo, ¿sí? Ojo, me puse una nave espacial precisamente para evitar esto. El pincelaje, el picarón. Estoy mamado. Mamá, estos tipos. Que te maten de un solo disparo 800 metros. ¿Sí o no? Déjame ayudar aquí el compita. Compa, somos equipo y yo me robé esa kill. No, loco, me robé demasiadas kills. Aquí doy asco yo mismo. Pero bueno, son gajes del oficio. Uf, pensé que me iba a robar esa kill. Dije yo, a ver si me robo esa kill y soy todo un pro. Bueno, yo creo que estas armas están muy bien. Son 6. Este robot, por más que le den un balance, pero ¿qué le pueden balancear si es una caca? No me han matado porque la gente no usa rompescudos. Pero el robot es una caca. Yo cada vez que me lo veo, yo estoy usando rompescudos. 3 robots con rompescudos. Entonces yo cada vez que veo uno lo mato. De una. Pero la gente no está usando rompescudos. Y es una muy buena opción utilizar rompescudos. Me hice 4.4 con uno solo. Y este tenía... Meta, vamos a ver a qué nivel. A ver si es que estaba a nivel bajo. Mira, tenía esta meta. Este opción no vale, loco. Ah, o sea, aquí está bajando de liga. 42, capaz que bajar de liga. O no sé. Esto es lo que está saliendo.
No soy adivina, no puedo leer los pensamientos de nadie. Este sí está bajito, pero es una cuenta nueva. Mira, tiene 400 victorias, 460. Obviamente que este man subió muy rápido. No debe estar en campeón con esas cosas. Las cosas como son, ¿no? De todas formas, mi gente, esta combinación me ha gustado a mí demasiado porque es un arma que ya fue balanceada, ¿sí? Recuerden que los láser fueron mega balanceados y para que funcionen como en este video, lo único que necesitas realmente es tener el piloto legendario, ¿sí? El piloto legendario que ayuda a estas armas, que es este, para campear, ¿sí? Para quedarte atrás campeando no necesitas un buen piloto. Simplemente con la nave de soporte, el escudo, puedes ir haciendo un buen juego. Igual te lo puede matar a alguien que tenga rompeescudos como un Crisis, pero es bastante divertido utilizarlo así. No se te olvide darle un likeazo y déjame tu opinión acerca de esta combinación. ¿Es buena o no? Bye bye.